Hola, estoy aquí. Son las 6 de la mañana, pero me he despertado ya. Hoy no trabajo, pero me he despertado temprano. Todavía está bueno aquí el tiempo. No hace frío. Ha llovido un poco, pero estupendo. Ya estos 3 días lo tengo libre. Lo primero que voy a hacer es, ya esta mañana, y Dios quiere apuntarme al GP, que es al médico de aquí, eso es importante. Me voy ahí. Daniel ya tiene la cita hoy. Yo la pido hoy. Voy ahí también con 2 personas más de la casa, para que ellos también se apunten. Y después voy a coger y vamos a ponernos a buscar lo del piso ya, que es lo mejor. Un sitio para estar tiempo tranquilo. Aquí estamos bien, pero hay problemas con la luz, que no pagan la luz, que nos limpian. Si encontramos otra cosita buena, pues estupendo. Y después ya me voy a poner a buscar academia de inglés. Si puedo, ya ahí buscando cosas gratis. Si hay cosas gratis que interesan también. Y si no, pues me apunto también 2 horas al día por el otro sistema. Estupendo. Y ya voy a empezar a progresar ya rápido. Estupendo. Estoy leyendo libros. Os voy a enseñar una olla para hacer arroz que nos ha dejado una amiga. Así podemos hacer el arroz rápido, sencillo. Solamente le echamos los ingredientes, la ponemos. Ya se hace automático y ya nos despreocupamos. Y además ni se pega, sale súper bien. Tiene todo el tiempo marcado. Esta es la olla y encima es una olla grande, ¿eh? Para mi hermano y para mí. Mira aquí un montón de arroz. Eléctrica, sí. Y estupendo. Vamos a intentar ir progresando en todos los sentidos. Daniel también. Le he dicho que se tiene que apuntar a inglés también. Por lo menos una clasecita que vaya aprovechando el tiempo. Porque yo le he dicho, aquí no hay ningún tiempo marcado que tú tengas que estar en aquí, en las clases. Digo, en el trabajo este. En cuanto tú aprendes inglés lo puedes dejar y vas por algo mejor. Y bueno. Voy a contar que. Bueno, ya lo contaré en otro momento. Ya iré subiendo más vídeos. Bueno, os quiero mucho. Cuidaros, gracias por todo.